Hola, estamos en la transmisión 37 de Facebook Live. Me acompaña Alberto Buenas Flores, tardes. como siempre, y vamos a tener una plática muy amena, muy de tiempo, muy de temporada, muy actualizada, con la doctora Lucía Bravo. Ella estuvo conmigo, a lo mejor no se acuerda, pero estuvo en la casa en la campaña por allá el 2015. Platicando y estamos ahora, vamos a platicar de tanatología y los temas que ustedes tengan, las preguntas que ustedes tengan, ya saben, el Beto las pasa y luego le pedimos al invitado, a la invitada, que después sigan el timeline de la página de Facebook para que den la respuesta, porque si me preguntan a mí de cosas específicas de su tema, pues no las puedo responder. Doctora Lucía, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Hola Ricardo, hola Beto. ¿Qué tal? Bienvenida, buenas tardes. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos, gracias por la invitación Ricardo, un gusto compartir esta hora contigo, con todo el equipo y con todos los que nos acompañan. Claro muchas que gracias, me acuerdo de esa comida que tuvimos tan amena, ahí con toda tu familia en el comedor. Con Alfonso, de España, claro que me acuerdo. Muchas gracias por recibirnos y por esa comida tan a gusto. Qué bueno. Desde aquella ocasión platicaba el doctor y tú de la pérdida, del sentido de decir, híjole, se me va algo, ¿no? La tanatología. A lo mejor, yo creo que ya es un término muy común, pero también para que es una explicación de qué es. Y no todo es relacionado con la pérdida de una vida, ¿no? Es con el desprendimiento. Platícanos de eso, por favor, Lucía. Bueno, vamos a empezar abriendo el tema para que todos nos pongamos en ambiente con lo que vamos a platicar en este ratito. Y si empezamos por hablar de tanatología, pues primero que nada tenemos que entender que es una disciplina, ¿no? Es una disciplina que en sus inicios, cuando se formó, era específico del sentido de la muerte. El sentido me refiero a cómo nosotros vivimos, entendemos, actuamos cuando se presenta una muerte. En sus principios ese era el objetivo de la tanatología, ¿no? ¿Qué rituales, qué emociones, qué sentimientos, qué conductas, qué necesita el humano, tanto biológico como espiritual, como emocional, al vivir una pérdida, al vivir la muerte, ¿no? Pero a partir de ahí, pues, cuando nosotros tenemos, yo creo que cuando vivimos una muerte, podemos trabajar cualquier otra pérdida, ¿no? Entonces, se fue abriendo la rama y ahorita podemos hablar de tanto de la pérdida de salud, como de trabajo, como de casa, y como tú dices, ¿no? Muy ad hoc al momento o la temporada, la pérdida de libertad o de la familiarización que teníamos con el movernos, con la rutina, con el saludar, con cómo actuar, o hasta el trabajo, ¿no? O sea, todo ha cambiado en esta temporada, cómo trabajábamos, cómo vendíamos, cómo comprábamos, cómo salíamos, que si los guantes, que si todo, ¿no? Entonces, tuvimos y estamos viviendo una pérdida de nuestra rutina. Entonces, la tanatología nos ayuda a comprender cómo actúo, cómo reacciono cuando algo pierde su forma común o la forma entendida de mi rol, de mi actuar. Ahora, la no aceptación de el estatus sanitario, el decir, ¿sabes qué? A mí me vale, yo quiero regresar, urge el trabajo, ¿es no aceptar algo o la rebelión? O como como tú dices, si acepta la muerte de un ser querido, pues acepta cualquier cosa, ¿verdad? Si sobrepasa, yo admiro mucho a la gente que pierde un ser querido y que sigue su vida adelante. Para muchos es muy difícil y creo que es para lo más común, ¿verdad?
A lo mejor el tiempo se encarga de curar heridas, pero no sabes cuánto, ¿no? Y yo veo ahorita, y empezaba con, no hay mucha gente que dice, a mí no me hace nada el coronavirus, o no entiendo por qué se están cubriendo la boca. Yo ayer fui a la farmacia, me encontré una bola de gente, ni los que estaban atendiendo en Farmacia de Guadalajara traían cubrebocas, es una farmacia, cabrón, dices, no la jodas, ¿no? Como que está, y luego te volteé a ver gente rara, porque uno entra con, yo entro con cubrebocas y con guantes, y te voltean a raro, y digo, bueno, que no captan el problema que estamos viviendo, ¿verdad? Pero mira, yo creo que, pues tú eres un experto en muchos temas y grandes, o sea, parte de ello es el éxito, y el éxito no nomás se mide en lo profesional, el éxito también se mide a manera personal, ¿no? O sea, qué tan pleno eres, qué tan bien puedes manejar las crisis, los cambios en tu vida, qué tan rápido te puedes adaptar y crecer de un cambio, ¿no? Entonces, cuando tú me dices, y esa gente que se niega o hace una rebelión o lo que sea, es tal cual una pérdida. Por ejemplo, muchas veces hay personas que pierden a un ser amado y eso no significa que ya lo olvidaron, que no les importa, que fácil se siguieron su camino. El dolor lo llevas en el corazón, la falta te hace esa persona, ¿sí? O sea, no hay nada que te borre o te desprenda alguien importante en tu vida, pero la forma en la que tú le dices a tu cabeza o que quieres empezar a vivir la situación de decir, bueno, me quedo con lo mejor, me quedo con lo que sí tuvimos, me quedo con lo que puede ser para mí para siempre de agradecimiento, de gratitud, o me puedo decidir frustrar, puedo decidir en contra, querer yo decidir cómo quiero que sea la vida. Y yo creo que no está tan diferente a lo que se está viviendo ahorita. Hay personas que quieren negar la situación con el fin de seguir queriendo controlar las cosas. O sea, esa gente que dice esto no existe, esto es un invento, no, a mí no me va a pegar o lo que sea. Es una forma de negar la realidad, porque independientemente si tú lo vives o no lo vives, es algo colectivo, es algo que todo el mundo, ahorita sí de manera internacional, todo el mundo está implicado. Entonces, como tú lo enfrentes, depende de tu interior, pues. Si tú lo quieres negar, eso no significa que no va a suceder, significa que está sucediendo. Pero a ti te cuesta más trabajo adaptarte a los cambios. ¿Sí me explico? Ahora, claro, pero tú lo decías ahorita, pues, antes de que entráramos, como dicen las televisiones, al aire, pero tú lo platicabas ahorita, decir, empecé mi cuarentena muy intensa y luego ya buscaste el ajuste en ti para que fuera más llevadero, ¿verdad? Y creo que a todos nos está pasando algo similar. Y lo platicaba aquí en los primeros días que tuvimos, estuvo invitado el doctor Gregorio Katz, así como tú estás, y nos decía, que piensen como alguien que está secuestrado, donde tiene una alta esperanza de vida, donde él tiene que mantenerse sin saber si va a estar así 2 días, 3 días, 3 meses, 9 meses. Estaba leí hace poco, volví a leer el libro de Bosco Gutiérrez Cortina, donde sufrió un secuestro de 9 meses. Y cómo hizo cada día, cada parte de su día era importante, donde no sucumbió ante el temor o ante la desesperación, sino que lo supo hacer así. Y tú misma ahorita me decías, es que empecé muy, muy intenso o en alguna parte, pero ya agarraste y estás a gusto viviendo esto, que a lo mejor para muchos nos va a costar trabajo también reintegrarnos a la... al ritmo anterior, ¿verdad? Creo que nada va a ser igual aparte. Es que mira, cualquier cambio en las personas, en los humanos, todo cambio tiene un tiempo de adaptación. Hace poquito estaba viendo el video que hiciste con Andrea y que dices, pues yo sí me caso, ¿no? Las personas, todos los cambios, tanto positivos como negativos, vamos a ponerle, ¿no? O sea, vamos a suponer que un hijo, la llegada de un hijo, es un cambio positivo, pero es un cambio que toma tiempo de adaptarte, porque es un nuevo rol, es algo que tú no conocías, es algo que tienes que aprender. Entonces, también te toma un tiempo, y eso no quiere decir que
en ese cambio positivo no tiene crisis. ¿Por qué? Porque estás aprendiendo y adaptándote. Ahora un cambio en donde se te arrebata la libertad, la oportunidad de estar con las personas que amabas, donde hay incertidumbre, requiere más un tiempo de adaptación, pero el ser humano tiene capacidades impresionantes de adaptarse. Mira, tú dices ahorita el libro este que leíste, El Secuestro. ¿Cuál es la diferencia de una persona que muere al ser secuestrado a una persona que sale vivo y con un aprendizaje? La actitud. ¿En dónde enfoca sus pensamientos? ¿Hacia dónde enfoca su sentido de estar, su sentido de vida? Entonces yo creo que esa es la clave y es la diferencia entre las personas que ven esto desde el lado pesimista, desde el lado trágico, o desde un lado desde crecimiento, pero eso no viene de fuera, eso viene de dentro. Yo al inicio de toda esta situación me enfoqué también en un libro que volví a leer, El Hombre Busca el Sentido. No nos lo traigamos tan lejos, a las personas de los holocaustos también se les arrebató la libertad y no sabían cuándo iba a cambiar, no sabían, y era un cambio total de vida. Se les quitó libertad, comida, dignidad, familia, todo. ¿Y quién salía y quién podía vivir ahí? El que se enfocaba en ver lo que sí tenía hoy. Porque al final de cuentas, todo el futuro también es incierto. Nosotros lo planeamos, pero es incierto al final de la historia. Ahorita decías una cosa con la que yo estoy en desacuerdo: la pérdida de dignidad. Yo creo que no la pierdes. Yo creo que la dignidad, la única, en mi creencia, en mi forma de ser, la dignidad únicamente la entregas. Y creo que no te la puede quitar alguien, ni la puedes perder. Es la dignidad, el que va y la pierde es porque fue a entregarla a él o ella, ¿no? ¿Cómo la ves? Bueno, sí. Porque ya me han dicho... Sí, estoy de acuerdo contigo. La dignidad, pues muchas veces tú tienes que aprender a sobrevivir, ¿cierto? O sea, tienes que hacer muchas acciones, tienes que salir a lo mejor en ese momento de algunos de lo que tú conocías, tus costumbres, etcétera, de lo que te regía cultural, mil cosas, ¿no? Pero lo haces por supervivencia en ese momento, pero... consciente de que no es por ti, sino por algo ajeno, ¿no? Claro. ¿Cómo andamos de todo? Pues primeramente comentar, hay problemas generalizados ahorita en internet. La transmisión puede ser que de pronto se frisee un poco, se quede en pausa durante la misma, pero son problemas generales, nos confirman, continuamos saliendo al aire, se sigue transmitiendo, a veces puede ir la señal, pero sí se escucha el audio, y por lo mismo pues ya tenemos algunas participaciones y bastantes saludos desde Tucson, Arizona, desde Hermosillo, diferentes partes del estado nos están viendo, y agradeciendo el tema, Ricardo, muchos el que se esté tratando. Y entre las preguntas en concreto a la doctora le preguntan: ¿cómo hablar del duelo con niños que han perdido un familiar como papá o mamá? ¿Qué sugerencia o recomendación les darías? Ok, bueno, primero que nada, es muy importante que cuando vayamos a hablar con los niños estemos preparados el adulto. Ese yo creo que es el primer error que cometemos los adultos, ir sin cuestionarnos qué miedo llevamos, qué es lo que podemos enfrentarnos. Entonces, tenemos que prepararnos para ir a hablar con el corazón y con la verdad con los niños, ¿no? Hay muchas cosas que a lo mejor nosotros les podemos decir, no sé, yo también me las pregunto, yo espero, pero lo más importante es que cuando hablamos con el niño, lo hagamos nosotros, si queda mamá o papá o el familiar más cercano, que el niño le tenga confianza, que acerque él, se le diga la palabra, bueno, papá, mamá, el hermano, la abuela, algún compañero, la mascota, murió y ya no lo vamos a poder volver a abrazar, ya no lo vamos a poder volver a ver. Es muy importante explicarles lo que significa la muerte. Si tenemos la posibilidad de asistir a algún ritual o algo, preguntarle si quiere asistir, explicarle en qué consiste,
que va a haber gente llorando, que comúnmente la gente va de negro, pero que puede ir de algún otro color que él quiera. Es importante decirle al niño que se vale llorar, que aquí va a estar esa persona que lo puede abrazar. Es muy importante evitar frases de consuelo, como es una estrella, está en el cielo, Dios se lo quiso llevar, está con Dios, te va a ver desde allá, porque los niños no interpretan la fe como la interpretamos nosotros. Entonces, para ellos puede ser de gran confusión hablarle desde la fe o desde nuestras creencias como adultos. O sea, ellos tenemos que explicar algo un poco más biológico y decirle que esa persona tan especial vivirá por siempre en los recuerdos y en nuestros corazones. Muy bien. Pues igual continúan llegando comentarios y agradecimientos de la transmisión, señalando pues que hay problemas, insistimos, son ajenos totalmente, es generalizada la falla. Y también comentan, pero esta es una pregunta ajena al tema, Ricardo, sobre la problemática que existe en el Infonavit, dice que cobra intereses sobre intereses y que generan que haya más casas habitadas, que si en tu proyecto se podría hacer algo al respecto. Bueno, perdón, yo creo que hay que platicar temas con nuestra invitada para no quitarle la palabra de respeto, pero sí es una situación donde los descuentos ahora y sobre todo los despidos que va a haber, que está habiendo, le va a seguir cobrando el Infonavit, y eso es una cosa que no ha considerado realmente poner un programa especial ahora para pérdida de empleo. Como todos muchos actores de la economía, creo que tienen que ponerse a reactivarse, a decir qué van a hacer, ¿no? Y a prepararse desde cuándo deben ser preparados, y no hemos visto medidas. Eso es, sí, es esperar a ver qué sigue. Alan Arturo desde Nogales, saludos. Y doctora, pregunta, ¿a usted qué le inspiró para estudiar tanatología? Bueno, yo empecé a estudiar tanatología en la universidad. Empecé cuando lo escuché en un pasillo, la verdad yo no conocía el término ni nada, me acerqué y me lo explicaron, me metí a un diplomado en la universidad y ahí fue cuando empecé a indagar. La verdad es que yo siempre he sentido que mi vocación, mi misión, la razón por la que yo estoy viva o la razón por la que estoy en la tierra es para servir, para ayudar a las personas a tener una vida que valga la pena, que encuentren un sentido. Y después de preguntarme si era a través de la medicina, la psiquiatría, me di cuenta que esta es mi pasión. Entonces, para mí es un regalo súper grande de la vida ver cómo una persona llega después de haber perdido a un ser amado, que pierde el sentido de vida, pierde el gusto al vivir, se pierde a su misma persona y todo, y cómo a través del camino del duelo, a través de todo, se da cuenta que esta pérdida es una invitación a algo súper grande de su vida, ¿no? Sin quitarle las ganas de que siempre queramos estar con nuestro ser amado, sino es un empujón para conocernos más todavía. Muy bien. Sobre las pérdidas del trabajo y cómo se van a enfrentar ahora, comentan qué expectativas se podrá tener en cuanto, ok, perdí el trabajo actual, pero ¿habrá ofertas de trabajo? Pues yo veía unas declaraciones muy, muy delicadas, decepcionantes para quien las haya leído, del secretario de Economía, donde dice, es que no tenemos un plan de recuperación económica. Y dice, en la torre, estamos ya a 2 meses encerrados y no se ha puesto a trabajar y cosa que he señalado desde siempre yo, ¿por qué no se pone a trabajar cada quien de cada dependencia gubernamental en qué hacer cuando esto se recupere, ¿no? Para recuperación o para que se recupere más rápido. La pérdida del empleo es una situación muy difícil hay varias vertientes. Primero, el que siempre ha estado desempleado, el que siempre ha estado necesitado de asistencia social de parte de los gobiernos, saben qué esperar y saben cómo pedir y a quién pedir y cuándo va a reaccionar. Pero quien tenía un empleo y quien llevaba a su mesa alimento, quien llevaba educación,
hasta diversión y esparcimiento, que ahora no puede llevar ni siquiera lo fundamental que es el alimento, debe de ser sumamente difícil, doblemente difícil, porque aparte no sabe bien a dónde acudir, no sabe ni siquiera si alguien le va a entregar una despensa, cómo hacer, cómo ir. Pierden la, ahí sí, perdiendo el sentido que ellos tenían del orgullo de ser proveedores, proveedoras, las madres trabajadoras, tanta madre soltera que era con tanto orgullo que decía, es que yo me la rajo por mi familia, yo soy la madre soltera, soy la madre que trabaja. Eso está a la patada. ¿Cómo la ves? Pues yo creo que, mira, la verdad es que vienen grandes crisis. Ahorita yo al principio de este tiempo de cuarentena hicimos muchísimas capacitaciones, no tanto para la cuarentena, sino lo que viene, como dices tú, ¿no, Ricardo? O sea, ahorita este tiempo, o sea, ahorita en el confinamiento nos dio tiempo para procesar en dónde estábamos parados, cómo nos vamos a transformar para lo que viene, porque sí o sí vienen muchísimos cambios en todos los aspectos, ¿no? Económicos, de trabajo, la forma en la que trabajábamos, etcétera, etcétera. Entonces, y de salud. Entonces, claro que el impacto económico va a traer muchísimo impacto emocional y en las estructuras de las familias, porque hasta las personas que estaban más posicionadas van a tener una implicación económica. Y primero que nada, hay que tratar de no cerrarnos en que no voy a poder salir adelante o me quedé sin trabajo, por así decirlo, ¿no? Como tú dices, tal vez esa persona que antes sabía cómo pedir la despensa, etcétera, etcétera, y esta nueva persona no sabe. Eso es lo primero. Tengo que ver qué necesito. ¿Necesito despensa? ¿Necesito trabajo? Bueno, no hay que medir expectativas muy altas. Hay que agarrar el teléfono, hay que buscar medios para sobrevivir, como decíamos, ¿no? Y hay que movernos. Claro que vienen muchos cambios, no hay que tener expectativas muy altas, no hay que tener comparativos muy grandes, pero hay que tener, la verdad, hay que tener mucha conciencia de cómo están mis emociones también. Porque si tengo demasiado estrés y tengo demasiado miedo a lo que viene, eso va a implicar mucho en la familia. Y lo que sí es un aumento altísimo de violencia familiar, ¿no? ¿Has visto o has sentido tú que haya aumentado el estrés familiar, las relaciones en las familias? Y me refiero a todos los sectores sociales, ¿no? Esto se da todo. La verdad, mira, ha habido de los dos caminos. Ha habido personas que se sienten más tranquilas sin tantas reuniones, sin tantos compromisos sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Que volvieron a casa, pero bajando exigencias, bajando expectativas personales. Más sin embargo, el hecho de no tener la oportunidad de reunirte con tus amigos, de no tener otras conversaciones, de no saber cuál va a ser el futuro de esas mamás que tienen que ser maestras, trabajar en casa, limpiar la casa, etcétera, etcétera. Sí ha sido muchísimo el aumento de estrés en las casas, sí ha aumentado, y también con esto del alcohol, la verdad, también aumentó mucho el estrés en las casas, pero no tengo una cifra de si ha habido violencia en especial, pero sí hay muchísimas personas con ansiedad. O sea, hace poco subí una publicación, de ansiedad, y la mayoría de las personas en algún momento de la cuarentena tuvieron problemas de sueño. No sé si les pasó a ustedes. Tuvieron problemas de sueño. En general, claro. Traemos el horario volteado. Y no nomás es el horario volteado, también son las presiones, son las preocupaciones, es el agotamiento, traemos el estrés de esta misma situación. Entonces, esa es una. Y la otra es, hace mucho tiempo no pasábamos tanto tiempo en familia. Lo has comentado tú en algunos videos.
disfrutamos. Podemos platicar más, el mismo tema, volver a hablar y todo, pero también necesitamos esa otra parte de distracción, ¿no? Claro, necesitamos la parte de socialización, y luego también veíamos, platicábamos ayer, de hecho, a la hora de la comida, porque yo había leído una nota, platicaban de una señora que está embarazada, que no desea estar embarazada, ¿no? Y leía que en tiempo de la pandemia, ahora se espera que haya en el mundo 3 millones de embarazos no deseados, ¿no? No programados, que también es otra... Es de otra parte, ¿no? Dices, pues están, la familia está ahí y a cualquiera se le va una bala perdida, ¿no? Exacto, y a veces no estamos preparados, y si esto también te trae más preocupaciones, cambios hormonales, la pareja no estaba tan bien establecida, pero a veces para no tener más pleitos y todo, pues también ceden, ¿no? Malamente, pero es la realidad. Y de hecho yo ayer estaba viendo también de cómo los vendedores se han transformado para poder seguir vendiendo. Eso es algo súper interesante de analizar de esta cuarentena. Y eso habla de la transformación del humano en momentos de crisis. Nos podemos adaptar. Aquí lo importante es cuando volvamos a lo que ya conocíamos, y digamos, bueno, ya podemos regresar al negocio, ya no vamos a seguir vendiendo en línea, etcétera, etcétera. Entonces, es no haber aprendido nada de que tu negocio puede dar más y puede crecer, y eso a lo mejor puede dar la oportunidad de dar más empleos, etcétera, etcétera. No sé, ¿no? Yo no soy experta en eso, creo que tú nos puedes guiar un poquito más. Pero el crecimiento no debe de ser solamente en este tiempo de crisis, sino se debe de mantener posterior a este tiempo. Claro, se deben de esperar conductas diferentes, ¿no? O formas diferentes de cómo hacer las cosas, no esperar que regresemos a como se hacía antes, ¿no? Claro, nada va a ser como antes. Muy bien. El licenciado Carlos Borbón de Anda pregunta y comenta: a mi parecer que estamos entre la espada y la pared, entre combatir la violación al Estado de Derecho o preservar la vida. Ante esa tesitura hay que poner en la balanza, ¿por qué te decides? Lo más recomendable sería reunir a las autoridades de los tres niveles de gobierno, dialogar y llegar a un punto en común. Pues, lo que pasa es que pues, no todos cedemos, ¿no? Y hay mucha... Lo que debería de haber es el encauzamiento adecuado de las medidas implementadas, tomadas, elaboradas en base a un consenso generalizado. El problema es que cuando quieren implementar medidas cualquier autoridad, pero las medidas las dictan solamente ellos con una visión cerrada, pues no van, es más difícil que tengan el impacto que se merece. Y luego reforzar esas decisiones tomadas por un grupo pequeño de poder, reforzarle a la sociedad, menos las entiende, menos las capta, no las aceptan, se rebelan, y es lo que sucede, ¿no? Cuando debería de haberse hecho una consulta real y todo, para que luego la gente digiriera. En estos momentos la comunicación gubernamental con la sociedad, y lo hemos venido remarcando desde la primera transmisión, la comunicación del gobierno con la sociedad es sumamente importante, igual que la comunicación entre nosotros, entre nuestros empleados, nuestros amigos. Yo agarro los teléfonos en la tarde y me pongo a hacer llamadas, amigos con los que hablo muy poco, porque pues, tenemos que hacer algo de bueno de esto, y la verdad, termino de comer y le contesto los Twitter, los Instagram, toda la parte esa que me gusta, y lo hago personalmente. Luego te pones llamadas y se te va la tarde en eso, ¿no? Así es, aplicas tu tiempo. Aplicas el tiempo. Pues un poco sumando al comentario de Ricardo, comentan que coinciden con el comentario de Lucía de que hemos perdido la libertad y la convivencia social. Sin embargo, muchas personas estamos aprovechando para hacer cosas emocionales o espirituales pendientes. Dice que hay que sacar lo bueno de esto. Y esta. Exacto, y yo creo que aquí lo importante es darnos cuenta qué teníamos pendiente